Alfred, del que frena en seco a Gustavo Bolívar por lo ocurrido en La Guajira. ¿Qué pasó? El senador del partido de la U, Alfredo de Luque, acudió a su cuenta en X para responder un mensaje que puso el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, diciendo que el gobierno del cambio estaba funcionando porque se había logrado el traslado de un menor al hospital en el departamento de La Guajira. Bolívar puso unas fotos del chat que tienen los integrantes del gabinete del gobierno Petro y celebró que se haya coordinado el traslado de manera rápida. Voy a violar la confidencialidad del chat del gabinete para mostrar lo que importa, la vida de un niño a este gobierno. 8:49 p.m. ayer sábado. Directora ICBF Laza Nalep. 8:51, consejera para las regiones actúa. 2:50 de hoy, el bebé ya está en el hospital. Es el cambio, dijo. Sin embargo, su escrito generó bastante molestia en diferentes sectores y, por ejemplo, el senador Alfredo de Luque le respondió a su escrito. Siempre se han evacuado enfermos de la Alta Guajira de la misma manera. El cambio habría sido terminar la carretera, pero no había voluntad del gobierno para continuar con ella, dijo el senador de la U. Además del tema de las vías que el gobierno Petro prometió en La Guajira, el movimiento social Pacientes Colombia, que representa 198 organizaciones de pacientes a nivel nacional, también respondió y dijo que lo ocurrido en ese departamento es la historia de miles de niños que no requieren helicópteros, requieren medicamentos, citas médicas y continuar con los tratamientos.